Hola. Vale, sí. Bona tarda a tothom. És un gust veure la sala plena un any més i veure com l'interès, no, per al cinema indígena. Em dic Ferran Ventura, sóc el coordinador d'Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, que és l'organització que d'alguna manera porta cap a aquest festival. Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes té quasi bé 40 anys de funcionament, ha estat treballant en dos àmbits molt concrets. Un seria la transformació social i buscant com les aportacions dels pobles indígenes en la transformació social. L'altra és la defensa de drets de pobles indígenes i durant aquests anys hem estat treballant amb més d'una quarantena de pobles indígenes arreu de Via Yala. Hem estat donant suport, doncs, a processos de defensa del territori, a defensores i defensors criminalitzats, a educació intercultural bilingüe, hem estat donant a tot tipus de projectes que han anat sorgint de les comunitats. D'altra banda, hem après molt, no, dels pobles indígenes. De fet, ens diem intercanvi perquè realment ho considerem una relació de tu a tu. No? I en aquest sentit, dels pobles indígenes hem après, primera, que n'hi ha moltíssims. No? Són un milers de pobles indígenes diferents. Cada un té una forma personal de veure el món, i tot això és una imaginació molt important en una societat com la nostra, no? Que ens imaginem en moltes ocasions, doncs, la fi del món, sigui per crisi climàtica, sigui per nuclears, sigui per armament, i podríem dir 30 coses, però molt pocs ens imaginem com podria ser un món diferent en el qual ens organitzéssim d'una forma diferent a un capitalisme depredador de recursos i en el qual el que es busca en general és l'enriquiment personal en lloc de la millora col·lectiva. No? En els pobles indígenes hem vist coses molt interessants, des d'entendre que l'home no és el propietari de cap, diguem-ne, de cap territori ni de res, sinó que en forma part d'ell, no? I com a tal ha de respectar la resta del territori, a l'igual que respecta a una altra persona o ha de respectar el que sigui. No? Entendre el món, no que, diguem-ne, que el territori és per explotar-lo i treure el major rendiment personal, sinó que el territori és un espai on vivim tots i l'hem de respectar com respectem casa nostra i com ho respectem tot i com intentem respectar coses. No? Altres coses que hem après són des de formes democràtiques en què en els espais no es presenta la gent a les eleccions, sinó que és la gent de les mateixes comunitats que són els primers que decideixen qui és, qui ha de ser, qui ha de portar a l'espai, no? O a la comunitat en la que treballa. No? Això potser pot semblar que és molt local i molt petit, però això es podria fer en diversos espais. No? Llavors, dèiem que això, no? Els pobles indígenes tenen aquesta perspectiva i aquesta visió diferent des de milers de fórmules diferents que ens poden aportar moltes coses. I és per això que d'alguna manera aquest any li hem volgut donar aquest espai d'intel·ligències ancestrals i jo hi acabo aquí perquè d'alguna manera qui realment ens han d'explicar les coses són els mateixos pobles indígenes i per això el que nosaltres treballem aquí i el cinema que es fa no és nostre, vist des de fora, sinó que és de les pròpies comunitats. Moltes gràcies i us li passo la paraula a l'Hisenda, que és la persona que organitza o la coordinadora del festival en què esteu ara tots presents. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs jo us dono la benvinguda a totes i a tots a la 17a edició de l'IndiFest, el Festival de Cinema Indígena de Barcelona. Aquesta, com ha dit el Ferran, és una edició dedicada a les intel·ligències ancestrals. No crec que calgui explicar molt més perquè tu ens has explicat bé què significa per nosaltres. Són tots aquests coneixements
que podem recuperar, que podem escoltar dels pobles indígenes per fer front als reptes globals. També és una forma de ser crítiques amb el desenvolupament econòmic molt lligat a la tecnologia, però que a vegades no té en compte doncs, aquest impacte negatiu que en molts casos acaba repercutint als pobles indígenes, però a la vegada també dir que són contemporanis i que també estan reivindicant el seu espai no, en aquesta era digital, ja sigui a través de l'activisme de les llengües minoritzades online per fer petita l'escletxa digital i en definitiva pues, sí, apoderant-se de les eines digitals igual que totes nosaltres, una d'elles el cinema. Aquest any ens acompanyen dues persones convidades, la Tajeu Díaz Robles, és de la comunitat Mije de Tlahuitoltepec, Oaxaca, Mèxic. Ella és politòloga i antropòloga social, defensora de les llengües minoritzades a l'espai digital. I Domingo Hernández Ixcoy, originari de Santa Cruz del Quiché, Guatemala, fundador i coordinador de l'associació Maya Ucuxbe. A més, aquests dies també ens acompanyarà una delegació de la CONCIP, una organització de comunicadors i comunicadores de Colòmbia, i diversos realitzadors i realitzadores de les pel·lícules. Aquest any també col·laborem amb el CCCB perquè amb una exposició que s'inaugurarà al novembre, que es diu Amazonia, el futur ancestral. Us hem regalat a totes una entrada precisament per poder anar a veure aquesta exposició. És una invitació a veure-la quan heu entrat. També fem per primer cop un lab sobre cinema indígena, de cop el festival comença a créixer i també explorar altres espais per parlar de cinema. I us convidem a venir a la festa final, a la Jarana, perquè ve un grup de música emberada a Colòmbia. A banda de tota la resta de sessions, evidentment, que són superinteressants i precisament mostren doncs, tota aquesta, tots aquests coneixements i intel·ligències ancestrals dels que parlàvem. El festival, com sabeu, es fa a diversos espais. La segona setmana es fa a diversos punts de Catalunya i també a espais autogestionats de Barcelona. Volíem mencionar-ne dos. Un és l'Àgora Juan Andrés Benítez, que aquest any celebra els seus 10 anys de resistència veïnal al barri del Raval. Si podeu aplaudir, que 10 anys de resistència veïnal són moltíssims. I l'altra és l'antiga Massana, que ara mateix viu un procés d'amenaça de desallotjament. I precisament el dia 18 també fan una manifestació per resistir. I reivindiquem doncs, que segueixi venint aquests espais que són tan necessaris per acostar cultura als barris. A més, també cal recordar que Palestina a dia d'avui segueix vivint un moment de genocidi per part de l'estat d'Israel, que ja fa 76 anys que dura. Llavors el festival el que volem és reivindicar precisament aquesta situació, mostrar la nostra solidaritat amb el poble palestí i demanar el desarmament d'Israel. Ara els agraïments. Evidentment al Cinema Girona perquè ens acullen un any més en aquesta sala tan gran i que avui es veu tan plena. Moltíssimes gràcies també a totes per venir. A la CLACPI, que és una de les sòcies col·laboradores del festival i que fa moltíssims anys que també ens acompanya i des d'Avia Yala doncs, ens col·labora en molts aspectes del festival. A l'Agència Catalana de Cooperació, a l'Ajuntament de Barcelona, a l'ISEC, a la Diputació de Barcelona i a la FAS, que fan possible el festival. I també a totes les persones, als espais, als col·laboradors, a organitzacions també que donen suport al festival, a l'equip de voluntaris, al jurat i a l'equip de selecció de films. Moltíssimes gràcies a totes. Passem la paraula a la Tajeu Díaz Robles. En m'agradaria dir que jo m'ha una lluny per ma dona. No hem pensat, no hem pensat en cap xou. Tajeu, ets joat, ets som hotruc nei haui, con cap xou en matia gònyen. Es con aire neixen ha oan ha en m'agradaria ha tionc, mire ha ma viki cap zonda. Muchísimas gracias por la invitación alternativa y muchísimas gracias por su presencia hoy y también por darnos la oportunidad de escuchar y de compartir nuestra palabra. Yo soy Tajeu Díaz, soy de una comunidad mije de la sierra en el sur de México
y formo parte de diversas colectividades en las que estamos defendiendo nuestro idioma. En mi lengua materna es el idioma mije. Y también trabajamos en una red de activismo digital de lenguas indígenas, que es una red que articula diferentes experiencias de personas de países del Abya Yala o de estados, nación, que están articulados en América Latina. Y particularmente estoy como muy emocionada por poder también conocer algunos procesos que se están dando acá, porque al final la lengua catalana y escucharla ahora en su cotidianidad también ha sido un referente para muchas reflexiones que tenemos en nuestras comunidades y en nuestros colectivos. Y bueno, muchísimas gracias y espero que podamos seguir conversando en estos días. Eso que acabo de decir, y yo aquí, para llegar, y para más Dios, para que aquí, si yo ya no me llegar, y más Dios, si yo tengo mi catalán, como Rieg, como Cochi, ya no me muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presencia en el territorio del pueblo catalán, del pueblo, nación catalán. Muchísimas gracias por recibirnos, por intercambiar nuestra palabra. Yo soy Domingo Hernández Ixcoy, maya quiché de la Asociación Maya Ucush B de Guatemala. Pues estamos aquí para compartir, escucharles a ustedes, intercambiar con ustedes. Déjenme decirles, la primera vez que llegué a esta ciudad fue en 1982, hace 42 años, cuando la guerra en Centroamérica estaba en una situación bastante difícil, y en todos estos países, en España, en Bilbao, en Barcelona, se formaron comités de solidaridad con la lucha de los pueblos de Centroamérica, y fuimos invitados la primera vez que estuvimos aquí. Y pues gracias y gracias por la presencia. Yo sé que sigue siendo un pueblo muy activo por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los territorios, por la defensa de la vida. Hoy por hoy necesitamos, porque se está cometiendo genocidios y no podemos permitir que eso pase como normal. Hay que levantar la voz. Muchísimas gracias. Sí. Ahora pasamos a presentar la película. Muchísimas gracias a los dos por venir. Así que sí, subirá el director de la película Algún día las raíces, Alejandro Valdeavellanos. Bueno, la película... desde que nos llegó y la vimos, tuvimos como bastante claro que era una película ideal para inaugurar este festival, precisamente por todo lo que hemos contado ahora, porque el festival tiene una marcada línea política que creemos que también, bueno, y especialmente tiene que estar presente en la inauguración. Creíamos que además cuenta un caso que es importante que se conozca, que se sepa a nivel internacional, y que muestra lo que pasa en muchísimos territorios aún, que es la persecución y la criminalización de los defensores y defensoras del territorio. Además, una película que, además de tener todos estos ingredientes, explica una historia humana, está bien narrada y creemos, bueno, es un ejemplo de producción que se ha hecho al margen de la industria, pero bueno, que explica esta historia tan necesaria. Entonces, bueno, le paso la palabra a Alejandro en realidad, porque simplemente si queríamos poder contextualizar la película un poco, pero después va a haber coloquio tanto con él como con las otras dos personas invitadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas presentes por estar acá. De verdad, este es un sueño cumplido. Agradecer a Alternativa, agradecer a IndieFest,
agradecer a Elisenda por toda la organización. Ran. Bueno, solamente mencionar dos cositas. La primera es que esta es una película autogestionada y que está inspirada en hechos reales. Y también a modo de introducción y contexto, les voy a leer una carta que envió la hermana de Matías Catrileo para ustedes. Toda la gente. Agradecemos sus ganas de conocer más sobre la vida de nuestro querido Matías y de nuestro pueblo mapuche. Esta película fue realizada con mucho esfuerzo, cariño, autogestión y solidaridad, donde Alejandro, Catalina y Cristóbal fueron capaces de aunar muchas voluntades, siendo siempre respetuosos con nuestro dolor y con nuestra cultura. Valoramos mucho su esfuerzo y lo agradecemos públicamente. Estamos siendo testigos de cómo algún día las raíces están traspasando fronteras y muros, los mismos que siempre han tratado de ocultar e invisibilizar los asesinatos, allanamientos, el ataque a niños y ancianos, la prisión política, la militarización del territorio y todas las formas que tiene el Estado chileno y argentino de ejercernos violencia. Nuestro pueblo lucha día a día por continuar existiendo como mapuche, recuperar y defender nuestro territorio exigiendo autodeterminación. Matías nos deja un gran legado y un gran ejemplo a seguir. Nos da fortaleza en los momentos difíciles, nos da la fuerza para continuar luchando, reclamando justicia, denunciando su cobarde asesinato e impunidad. Queremos contarles a todos ustedes que no hay justicia para Matías. El asesino nunca ha estado preso. Si bien el carabinero homicida fue juzgado, fue a través de tribunales militares. Pese a ello, las pruebas fueron tan contundentes que lo declararon culpable de violencia innecesaria con resultado de muerte. En otras palabras, homicidio. Sin embargo, la pena dictada por los uniformados fue de 3 años y 1 día en libertad vigilada. A la fecha, nunca ha estado preso. Agotadas las instancias chilenas, realizamos la denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevamos más de 12 años esperando que la comisión se pronuncie si encontrará o no admisible la causa. No sabemos si algún día tendremos justicia, pero sí creemos que mientras más se denuncien y difundan los atropellos que siguen cometiendo el Estado chileno y argentino en contra de nuestro pueblo, más les costará exterminarnos. Aún existimos, aún resistimos, Marichihuevo. Catalina Catrileo. Quedar-vos al col·loqui, les que us quedeu. Moltes gràcies per aquesta pel·lícula. Jo crec que tot el món està com molt emocionat després de veure-la, així que, bueno, un fort aplauso per el trabajo hecho. Y bueno, sí, sobre todo creo que lo más interesante es las preguntas que tingueu, así que si os plau, os demano que aixequeu las mans. No sé si hay algo que queráis comentar antes o vamos. Para, bueno, presentar acá a Nicolás Fuentes, no sé si se dan cuenta quién es, pero es uno del grupo de policías. Es actor, es un excelente actor. Trabaja acá en Barcelona. Que invítalo, denle sus buenas pegas audiovisuales. Bueno, comentarles dos datos para romper el hielo antes de las preguntas: que todos los textos que recita la Lamien Beatriz Pichemalén, que en los momentos de los sueños de Matías, del personaje de Matías, son poemas que escribió Matías, que es una faceta poco conocida de Matías,
que fue algo con lo que se encontró su familia después del asesinato de su hermano e hijo, y recolectando las cosas que estaban en diferentes partes, hogares de estudiantes mapuche en Temuco, donde su pareja, la Rayén, en la casa de sus tíos, porque Matías tuvo tíos en Temuco, y en diferentes comunidades encontraron diferentes poemas de Matías. Esos poemas fueron utilizados en la película. Otro dato también que puede ser de interés es que la película se filmó en un 70% en territorio mapuche recuperado, que el Estado chileno le llama zona roja, como por ser de alto peligro. Nosotros no tuvimos ningún problema. Y eso, es territorio lafkenche del Yeu-Yeu, que es uno de los lagos, que todo alrededor del lago es territorio mapuche recuperado. Eso, hagan preguntas, ojalá, de la producción, de lo que quieran. Bueno, antes que nada, felicitarlos por la producción, muy, muy interesante. Y la pregunta es, ¿qué quisiste representar o qué representa la persona que normalmente veíamos desnuda en esos sueños? Puede ser que ya lo había respondido con el tema de los poemas, pero si lo podemos profundizar, por favor. Gracias. Me parece más interesante lo que ustedes puedan interpretar de ello, pero más que nada es... No hay un afán de querer mostrarlo de frente. Creo que ahí hay una pista de tu pregunta. También hay un arco que no se nota tanto, pero es más bien de cuando... de la preparación de una roca que se utiliza para poder ser arma, en donde se le hace un orificio. Y bueno, también tiene un vínculo con los poemas que tratamos de ir hilando con Beatriz y tratar de que fuera un gancho simbólico de lo que Matías estaba sintiendo como premonición, que fue también una de las cosas que arrojó la investigación, la larga investigación para el desarrollo del guión, que fue que Matías iba sintiendo o ya tenía el presentimiento de que le podía pasar algo. Pero bueno, no era solo el presentimiento, porque también lo podemos desarrollar más en otra pregunta, pero Matías efectivamente recibió hostigamiento policial, amenaza policial, tuvo persecución política. Eso. No sé si alguien más se atreve. Si no, habla. Hola, mi pregunta va relacionada en el fondo a modo personal para ti. ¿En qué minuto hizo clic el tema? ¿Y por qué tú lo quisiste mostrar, no? Y que llegue a estos lugares tan lejanos. ¿Cómo, qué fue lo que en tu corazón dijiste, como quiero mostrar esto? Eso. Bueno, previo a ir de lleno a la pregunta, comentar de que la película la realizamos con un equipo técnico que tenía un promedio de edad de entre 26 y 27 años. Estábamos egresando la carrera de cine. Muchas de las personas que trabajaron en el equipo técnico eran menores que esa edad, todavía estaban estudiando. Entonces, comenzando a abordar la pregunta, fue una posición política. Entiendo que eres chileno,
Para los chilenos que hemos vivido en Santiago, tenemos nuestras aprensiones con Santiago. Somos críticos, al menos quienes frecuentamos los mismos círculos. Santiago es una ciudad neoliberal desde hace décadas. Es un experimento social, Santiago de Chile. Entonces, no es difícil empatizar con lo que sentía Matías. Matías está mínimamente desarrollado en la película, una cuestión presupuestaria también, pero Matías viene de la ciudad. Matías vivió casi toda su vida en Santiago y tuvo en algún momento la idea de acercarse a sus raíces, de profundizar más bien en ella. Siempre tuvo a sus tíos en Temuco, por lo tanto él iba a veranear para allá cada año de su infancia y de su adolescencia. Entonces siempre hubo un nexo ahí que él quiso profundizar. Y bueno, nos dimos cuenta de que de una u otra manera nosotros como equipo, cuando digo equipo, cuando me refiero a equipo, me refiero esencialmente a la Cata, que es la productora, Cata Saavedra, al Cris, que es el director de foto, y yo, quisimos, nos sentimos identificados con eso porque es difícil sentirse a gusto en Santiago, sobre todo porque creo que el único momento en el que hemos sentido y nos hemos sentido positivamente identificados fue para el estallido social, probablemente, donde sentimos como una común unidad con el territorio, con personas que no conocemos. Entonces Matías lo que hizo fue justamente buscar eso, fue posicionarse políticamente a través de sus raíces y de su espiritualidad. La espiritualidad no es algo que hayamos desarrollado en la película, principalmente porque creemos que no nos corresponde como chilenos desarrollar eso. Bueno, ahí voy a ir respondiendo. Bueno, también hay otras cosas como más concretas, que teníamos que hacer un proyecto de título, y nos gustaba mucho la asignatura de cine chileno y latinoamericano, que como varios de ustedes sabrán, existe una tradición como en torno al cine político directo en cuanto a la historicidad del cine latinoamericano, y también una vertiente principalmente de cine indígena. Eso. Sí, yo te quería preguntar por esto fue producido, ¿no?, en el lago Llehuilleo en gran parte. Si esta película se exhibió en el territorio, ¿cómo fue también la respuesta de las comunidades? Y Matías sabía que adquiría a la coordinadora Arauco Mayeco. Entonces yo te quería preguntar si tú te pudiste en este proceso de investigación entrevistar con personas que integran la coordinadora y también cómo fue si la respuesta a ello y qué les pareció la peli, si es que la vieron. Esto, gracias. Gracias. La primera exhibición de la película fue el 4 de enero de este año para la 16ª conmemoración del asesinato de Matías en Temuco. Y bueno, fue la familia, por lo general, la familia Matías, su papá, su mamá, su hermana, gestan, producen una conmemoración año a año para que no se olvide el legado y la memoria de Matías, valga la redundancia, y en esta ocasión fue el turno de la película exhibirse en ese contexto. En el Llehuilleo precisamente todavía no se exhibe, pero muchas de las personas que participaron del Llehuilleo, que son del Llehuilleo, estuvieron en la exhibición.
Bueno, a raíz de eso también mencionar de que la película está, su elenco está compuesto por actores, no actores, mapuche y no mapuche. Y la otra pregunta era lo de la cama. Sí, bueno, durante el proceso del desarrollo del guión, una vez que la familia, porque lo primero que hicimos fue contactarnos con la familia de Matías, proponerles la idea de hacer una película sobre su hijo y hermano, lo cual fue muy extraño para, en esa reunión fue la Cata Catrileo y la señora Mónica, la mamá de Matías, y tenían miedo porque pensaban que podíamos ser sapos de los pacos, pero cuando se dieron cuenta que éramos unos cabros chicos queriendo hacer una locura, como que aceptaron la idea. Y después de eso comenzó todo un proceso de investigación que partió con la familia de Matías. Fue clave eso porque a partir de sus tíos, sus tías, su papá, su mamá y su hermana, empezamos a profundizar y a generar lazos con ellos. Lazos que después se convirtieron en amistad, y gracias a esa confianza, que fue un periodo bien largo, como de 3 años, nos empezaron a abrir círculos, diferentes círculos de la vida de Matías. Amigos, amigas, amores, compañeros de la U, profesores, los tíos que viven en Temuco. Y dentro de ellos también algunos amigos y conocidos de la coordinadora. Uno de ellos, de hecho, ahora es preso político, es Rafael Pichón. Y claro, o sea, ellos nos dieron información importante que de hecho no se nota tanto por, como es persona espectadora promedio, pero por ejemplo hay algunos conceptos que son súper técnicos, como de la resistencia, como recuperación productiva, que eso quiere decir de que una vez que se recupera el territorio, tú tienes que quedarte allí, se hace toda como una logística de turno entre las diferentes personas que componen la comunidad y se empieza a hacer una producción del territorio, es decir, de tierra se empieza a hacer una comunalidad y se genera territorio a partir de siembra, cosecha, y de esa manera también es más difícil para el Estado generar órdenes de sacarlos de allí. Sí, hay varias preguntas. Antes quería como también invitar a Domingo y a Tajo a subir, bueno, a venir acá, porque, o sea, creo que como que también es interesante, o sea, creemos, que puedan hablar sobre historias de lucha, resistencia y sobre todo criminalización en sus territorios. Entonces, sí, si podéis subir. Gracias. Sí, os paso el micro por si queréis comentar algo y entonces seguimos. Sí, muchísimas gracias. Perdón. Pues gracias por la presencia. Yo les pediría a cada uno de los que estamos aquí un aplauso para el director que está aquí presente. Realmente. Un aplauso para Alternativa y las organizaciones que hacen posible de que llegue a estas tierras la situación de los pueblos indígenas del otro lado del charco, ¿verdad? Entonces, es importante. Muchísimas gracias. Realmente, cuando veo la película, nos identifica profundamente con el caso de Guatemala y el caso de varios de los países donde habemos pueblos indígenas, donde hay un pensamiento profundamente vinculado con la tierra. Nuestras abuelas y nuestros abuelos nos enseñaron de que hay que defenderla, hay que estar ahí, hay que dar la vida por ella, porque es nuestra madre. Probablemente en otras partes les cuesta entender, pero para nosotros la tierra no es nada más la tierra para cultivar. Ahí está nuestra historia, ahí están nuestros derechos, ahí están nuestros idiomas, ahí están enterradas nuestras abuelas y abuelos.
y queremos nosotros que también seamos parte de ese territorio. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, sean de ahí, porque nos da identidad, nos da fortaleza. Y hoy por hoy, comparto con ustedes nuestro pensamiento como pueblos originarios que defienden el agua, que defienden el territorio, que defienden los árboles, que defienden de todos los elementos vivos de la madre naturaleza, se convierte en una necesidad para educar a la población mundial que se ha alejado de esto, que no les importa, lo único que buscan hoy es dinero, es consumismo, es acabar con esto. Yo creo que hoy tuvimos la oportunidad de ver esta película que para mí nos llena de elementos y de decir que estamos en lo correcto, defender la madre tierra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Alejandra por podernos mostrar esta historia, porque yo creo que una de las cosas que también hemos conversado mucho con compañeros que hacen cine en México, que son de pueblos indígenas, es el tipo de historias que se cuentan, o quiénes cuentan las historias sobre las personas que defienden nuestros territorios, sobre nuestros abuelos, sobre nuestros padres, y cómo se narran, porque mucho tiempo yo creo que, aunque poco, se han visto documentales o se han visto trabajos sobre defensores, y a veces solamente retoman una parte de la historia, o solamente cuentan historias de victimismo, o los cuentan desde una perspectiva donde las familias, donde los pueblos no están involucrados en el proceso. Y entonces un poco antes, más temprano, le preguntábamos a Alejandro algunas cosas antes de ver la película sobre la participación de la familia. Y ahorita viendo, también escuchando la presencia del mapudungún o de la variante del idioma que se habla en esa zona, me parece que más allá de lo que estamos acostumbrados a ver muchas veces cuando la producción es externa a las comunidades, en donde se exotiza, se folcloriza incluso el uso de la lengua, aquí me parece que nos está transmitiendo el mensaje de un activista en toda su humanidad, ¿no? con todo lo que pudimos apreciar, pero también como en esta búsqueda que estamos haciendo, que están haciendo muchas generaciones que ya perdieron el idioma, que perdieron el territorio y que están en esta búsqueda de recuperación en una práctica muy contundente que las lleva hasta la muerte como Matías. Yo creo que, muchas personas que ven noticias saben que América Latina, por así llamarla, es de las regiones más peligrosas para defensores de territorio, ¿no? Colombia, México, son de los primeros lugares, y creo que vamos a tener cineastas y personas también de esos países que nos van a poder seguramente compartir. Pero particularmente, y ahorita en este momento, varias compañeras en redes sociales en Oaxaca están denunciando la desaparición de Sandra Domínguez, que es una activista por los derechos de mujeres indígenas en Oaxaca, y que está desaparecida desde el 4 de octubre y no se sabe nada. Esta compañera denunció una red de violencia digital hacia mujeres indígenas en Oaxaca, y ahora había tenido varias amenazas, y ahora está desaparecida, ¿no? Entonces estamos exigiendo la presentación con vida de la compañera, y creo que este es un ejemplo como muy claro, muy cotidiano de lo que están, de lo que se está viviendo en muchas regiones, y sobre todo también de lo que se está haciendo con el cuerpo de las mujeres indígenas, en no solo fuera de las comunidades, sino en el territorio mismo. Entonces, me parece que este es un trabajo que problematiza, que pone, que además cuenta con mucha ternura. A mí me causó mucha, como mucha ternura. Él, ¿no? Yo no sabía de Matías. Entonces ahora
creo que también estos espacios y este lenguaje que es el cine nos permiten también acercarnos de otras maneras a estas historias que es necesario que conozcamos. Entonces, ahora mismo yo pensaba que ojalá que esta película pueda llegar a muchos, muchos otros espacios, a nuestras propias comunidades, para que también las niñas y los niños que están ahorita creciendo, que están probablemente perdiendo sus idiomas, también perdiendo esta conciencia de conexión con su propio territorio, puedan tener un espejo en Matías y poder también reflexionar sobre su propia existencia. Muchas gracias. Bueno, primero de todo yo quería agradecer por esta película porque sin duda alguna son temas que necesitamos, ¿no? Que nos lleguen y que lleguen a muchos lugares del mundo porque se tiene que conocer qué está pasando. Y bueno, yo soy antropóloga y durante años he trabajado con el pueblo mapuche ya en la Araucanía y en la línea de lo que estábamos comentando un poco y también ya que estamos hablando de inteligencias ancestrales, es verdad que tuve la oportunidad de conocer a muchos jóvenes que venían pues justamente de sus años en la universidad, en las ciudades, y volvían un poco con esta, como dicen, reconexión, ¿no? Recuperación cultural, el volver a conectar con la identidad. Y pude presenciar ese proceso, ¿no?, en muchas familias, en cómo incluso los padres habían dejado de hablar mapudungún por la represión que había habido en sus generaciones por parte del Estado y cómo los jóvenes volvían a introducir pues, el idioma o otros rasgos culturales dentro de las familias. Entonces, mi pregunta iba enfocada a si ya que habéis podido estar allá en el territorio, como comentabais, y poder interactuar y tener presencia allá, ¿cómo veis la situación de las personas más jóvenes de las comunidades? Y Matías es un referente para ellos dentro de lo que es la lucha por la defensa del territorio y la cultura, ¿o cómo está la situación ahora mismo que habéis podido experimentar desde eso, la perspectiva de las personas más jóvenes allá? Gracias. Ya, a ver, lo ponen separando como variamente. Las generaciones más jóvenes, voy a hablar en particular del Yiu-Yiu porque también la realidad es la realidad que conozco y también sé de que dependiendo del territorio son otros matices. En el Yiu-Yiu pasa de que todas las niñas y niños son trasladados a un internado que es fuera del territorio, que es donde tienen una estructura que es chilena, que es Winca, en donde los sacan de, por ejemplo, la escuelita básica del primer ciclo, que es así, está en la comunidad. Ya en eso empieza a haber un desarraigo cultural, en el sentido de que empiezan a hacer otros sus intereses, empiezan a hacer otras sus dinámicas, y eso va afectando la comunalidad. Respecto a cuando ingresan a la universidad, yo creo que ahí hay una revitalización, como tú dijiste, de diferentes áreas. En particular la de Matías, pasa mucho de que las universidades que están en el territorio mapuche, que vendría siendo Concepción, Temuco, en menor sentido Valdivia y Los Ángeles podría ser. Particularmente en Concepción y en Temuco hay una campaña, al igual que de partidos políticos, como de recaudación. No, de reclutamiento, iba a decir de recaudación, de reclutamiento de jóvenes. Bueno, desde mi opinión personal eso es bastante cuestionable por las formas en cómo se hace, pero porque sin ir más lejos, bueno, han habido dos casos emblemáticos de asesinatos mapuche, desde el asesinato de Matías hacia adelante, que es el de Camilo Catrillanca y el de Pablo Marchal. El de Pablo Machán también fue un joven, o sea, era un antropólogo de la Universidad de Concepción, no sé si de la U de Conce o del Biobío, pero es de la misma ciudad. Y gracias.
Y en su caso fue una ejecución por parte de la policía. Es un caso terrible y bueno, así es como se reclutan jóvenes. Desde mi punto de vista, no sé, o sea, es todo un problema, es un asunto, es muy complejo como ver si esa es la forma o no, si está bien o no, pero al final las muertes son de jóvenes. Y eso es jodido. Hasta el día de hoy, o sea, tampoco, también es cuestionable, es para preguntárselo, pero los grandes líderes y lideresas antiguos de la CAM, bueno, hoy por hoy son presos políticos, porque este gobierno de supuesta izquierda ha hecho una campaña de militarización en la zona, montaje, bien duro en este gobierno, en el de Boric. Y están las diferentes lideresas y líderes en prisión política, pero bueno, hilándolo con lo anterior, ninguno de ellos ha sido asesinado o asesinada. A diferencia de si los jóvenes. Entonces, ahí da para... No tengo una respuesta, pero sí da para pensar. Eso, no sé si voy respondiendo a la pregunta. Hola, gracias. Muy conmovedora todas las escenas. Pero principalmente hay un momento que me pareció muy lindo y es que en la parte final dicen que van, encomiendan a los abuelos, a los ancestros que han llevado a cabo diferentes procesos, igual que ellos están y ellas están gestando estos procesos en ese momento. Mi pregunta era más si conocen un poquito qué procesos están gestando en las comunidades previas a la llegada de Matías, todos estos procesos de resistencia, ese contexto, ese momento previo a la llegada de Matías, es decir, cuando Matías llegó encontró ya estos procesos, que, no sé, un poquito de contexto respecto a esto. Sí. Bueno, en el año 90, a mediados del 90, no sabría si es el 94 o el 95, pero empiezan las primeras quemas de inmuebles de la industria forestal entre Arauco y Malleco. Y ahí hay una... Bueno, así se va gestando la coordinadora Arauco-Malleco. Lo de Matías es posterior a eso, pero lo menciono como un antecedente porque esas personas que en esa época tenían entre 20 y 30 años que estaban haciendo esas primeras acciones directas, cuando Matías, por ahí por el año 2007, comienza a meterse de lleno, 2006-2007, comienza a meterse de lleno en la resistencia directa, dentro de la orgánica de la coordinadora, allí esas personas que habían gestado esas primeras acciones directas eran... ya eran como los y las grandes lideresas de la coordinadora. Patricia Troncoso, Héctor Yaitul, no recuerdo el tercero, pero el tercero es el que estuvo con Matías acompañando en sus últimos momentos. Y en ese momento, bueno, Matías, si se fijan, en ese año, el 2008, él tenía recién 23 años. Estaba asumiendo una responsabilidad importante, que era de ser el huerquén, que vendría siendo algo así como un chasqui, un comunicador, que tenía que ser como un gestor entre ir, o sea, vieron la película. Y entonces él asumió esa responsabilidad porque estaban todos esos líderes y lideresas encarcelados, estaban haciendo huelga de hambre en ese momento. Y fue en ese contexto, en las visitas que Matías hacía a la cárcel, en donde fue adquiriendo responsabilidades.
Allí primero le encargaron ser el huequén de Temuco. Tiene una estructura política media militarizada la coordinadora, o al menos en esa época. Ya, me hago responsable de decir que en esa época, no sé si ahora. Y claro, le asignaron una zona, que era Temuco. Entonces él, a través de la red de apoyo, que eran jóvenes, estudiantes universitarios, generaban diferentes actividades, como por ejemplo recaudación de alimentos, recaudación de fondos, ir a una comunidad a hacer trabajo productivo, como de siembra, cosecha. Y ese, con las redes de apoyo, era que la CAM iba haciendo nexos más fáciles, como para ir acoplándolo a sus filas. Y bueno, fue en esto que Matías estaba completamente, estaba súper metido con querer aprender, con querer involucrarse. Bueno, también otro dato importante es que Matías, también sale muy poquitito, pero fue un punky organizado en Santiago cuando siendo muy joven. Estuvo activando en un territorio importante que es la Villa Francia, como de resistencia política en Santiago. Entonces ya tenía como ese conocimiento adquirido, en donde se le fue dando más fácil, además también hizo el servicio militar, en donde se le hizo más fácil ir entrando en esta dinámica que tenía, que seguía esa misma lógica. Y bueno, fue así como fue adquiriendo responsabilidades hasta que le asignaron otros roles ya en comunidades cercanas a Temuco. De hecho, bueno, Temuco es una ciudad en Chile, en territorio mapuche, Gualmapu, por el lado chileno que vendría siendo Gulumapu, y donde asesinaron a Matías fue en zona que hoy por hoy es semi-rural, que es Vilcún, que es a la afuera de Temuco nomás, que era por los territorios donde Matías tenía que ir a activar. Entrando a los agradecimientos, había un momento en la película en que aparecía una imagen de una virgen, ¿no? Había como un guiño ahí, ¿no? a ese encuentro cultural con el cristianismo, con la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué papel juega la iglesia en el conflicto mapuche? Sí, es un parásito territorial que va desarticulando a la comunidad. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitarte por la película. La encontré de verdad extraordinaria. Yo soy mapuche también y bueno, ya hace 23 años que estoy aquí, pero me di cuenta cuando yo estudiaba y también estuve con el asunto de las becas mapuche para seguir estudiando, cosa que no pude hacer. Me di cuenta que, o sea, claro, soy chileno obviamente, pero nuestros propios compatriotas nos discriminaban por ser mapuche. Y yo porque, a ver, que tengo la piel un poquito más clara y eso, pero es que igual pasábamos a ser los indios y discriminados en nuestro propio país. Aquí se interpreta, digamos, lamentablemente a lo que se ha llegado, que es la violencia. Lamentablemente, porque lo positivo sería que cambiaran ciertas leyes para no llegar a esto, o sea, a tener que morir jóvenes y con educación como para poder hacer avanzar el país. Y lo interpreta muy bien en la película, de verdad, felicidades y bueno, que tenga sus frutos y que pueda verlo mucha gente. Gracias. Muchas gracias.